días, chicos. Bienvenidos al día número 5 de la Ruta 66 por Estados Unidos. Acabamos de dejar atrás la ciudad de Oklahoma City y vamos rumbo a Amarillo, Texas, el quinto estado. Como siempre, tenemos muchos planes, muchas paradas opcionales por el camino y ahora la primera de hoy es Shamrock. Nosotros vamos por esta carretera y la antigua Ruta 66 es esta, que está aquí al lado. A unos 180 kilómetros de Amarillo, nuestro destino de hoy, la primera ciudad del estado de Texas en la que paramos es Shamrock, un pequeño pero activo centro regional. Según lo que hemos leído, en esta ciudad se construyen muchas tiendas y negocios nuevos cada año, lo que demuestra su constante crecimiento. Hicimos una parada aquí para ver la famosa gasolinera Conoco, un icono local que no queríamos perdernos. A medida que seguimos avanzando por la Ruta 66, cada parada se vuelve más y más auténtica. Los pequeños pueblos y ciudades nos muestran el verdadero espíritu de esta histórica carretera, con su encanto vintage y su atmósfera única. Para los que aún no lo sepáis, Rubén y yo estamos recorriendo la Ruta 66 de Estados Unidos, de Chicago a Los Ángeles. En el canal tenéis todos los capítulos de cada ciudad. De momento hemos estado en Chicago, en San Luis, en Springfield y justo ayer en Oklahoma City. Si no queréis perderos todo el contenido, todo lo que viene, vamos a ir a Las Vegas, vamos a ir a Los Ángeles, vamos a ir al Gran Cañón, vamos a ir a Albuquerque. Así que suscribiros al canal. Aquí estamos en Amarillo. Primera parada de hoy es el Museo de Jack Sizemore, que es un museo de caravanas. El Museo de Jack Sizemore ofrece entrada gratuita y es una verdadera joya que no querrás perderte si te apasionan los coches y motos clásicos, pero sobre todo si eres un aficionado a las caravanas. Su colección incluye algunos modelos icónicos que han marcado la historia de los viajes por carretera, lo que lo convierte en una visita imprescindible para los que estamos recorriendo la Ruta 66. Personalmente, lo que más me gusta es poder entrar y ver las antiguas caravanas por dentro, con su mobiliario y decoración de los años 50, 60 y 70. Es como hacer un viaje en el tiempo, con cada detalle perfectamente conservado, desde los colores retro hasta los electrodomésticos de la época. La colección de Sizemore cuenta con una caravana que dio la vuelta al mundo y con otra que se utilizó para grabar una película que muchos de vosotros seguramente recordaréis. Esta es la caravana original que se usó para grabar esta película, RV, no sé en español exactamente cómo se haya traducido, con Robin Williams. Como un sidecar, algo así. En esta parte tenía su colchón para poder dormir y aquí atrás parabas, abrías el maletero, que en realidad era una cocina. Segunda parada del día aquí en Amarillo, estamos en el famoso Cadillac Ranch, o como le llamo yo, donde están los Cadillacs estrellados en el suelo. Y hay mucha gente en este momento, la verdad creíamos que iba a haber menos gente porque son las 2 de la tarde y hace muchísimo calor, pero parece que no, que todos hemos tenido la misma idea. Pero bueno, a ver qué tal. Se puede pintar, los Cadillacs son sí, una obra de arte, pero se puede, cada uno puede ir con su bote, spray, puede dejar su firma, su huella, puede escribir, pintar lo que le dé la gana.
Desde las fotos que habíamos visto en internet, en los blogs, parecía que este sitio iba a estar en pleno desierto y la realidad es que no, está justo pegado a la carretera. Como podéis ver, esta es la autopista, pasan camiones y justo aquí la entrada. Y ahí al fondo se ven los Cadillacs. Para quienes no conozcan esta obra de arte viva, se trata de 10 Cadillacs semienterrados mirando hacia el oeste, en el mismo ángulo que las pirámides de Keops, mostrando sus icónicas aletas traseras. Esta instalación, conocida como Cadillac Ranch, es un símbolo del arte pop. Está permitido pintarlas, y aquí podéis apreciar todas las capas de pintura que cubren estos vehículos, creando un mosaico colorido que cambia con cada nueva visita. Y nosotros no podíamos no dejar nuestra huella. Ahora vamos a dar una vuelta por aquí, por el centro de Amarillo. Hace muy buen tiempo, hace mucho calor. En cambio, nos hemos enterado de que hemos dejado atrás una tormenta, un tornado en Chicago, en Missouri, en los estados por los que hemos pasado, por los que pasamos hace unos días. Las calles del centro de Amarillo evocan un ambiente auténtico del viejo oeste americano, con sus fachadas de ladrillos, salones de estilo country y tiendas de sombreros vaqueros. En la histórica calle 6 no hay atracciones destacadas, pero recomendamos un rápido paseo por aquí, simplemente porque la atmósfera lo merece. Y ahora estamos en el Big Texan Steak Ranch. Es un restaurante muy muy famoso y típico de Amarillo, donde se hace un desafío, uno de estos desafíos con comida. Y prácticamente te tienes que comer 72 onzas de carne, que corresponden más o menos a 2 kilos, patatas, ensalada, refresco grande en una hora. Si lo cumples, free, o sea, no pagas nada, si no, tienes que pagar $72. Vamos a entrar a cenar a ver si hay alguien que lo está haciendo. Como decía, este es un restaurante, pero dentro tiene su tienda de souvenir. Hola. ¿Cómo estás? Hi, good. Thanks. Esta es la cara. Este es el reto. Aquí tenemos este chuletón de 2 kilos, más o menos. La ensalada. Estos que son tres shrimp, tres gambas. ¿Esto qué será? Una patata asada. Una patata asada, pan, un pan. La ensalada. Y luego refresco también. El estilo es extremadamente texano. Desde el momento en que entras, te recibe un ambiente auténtico con cabezas de animales en las paredes y un aroma a carne asada que es simplemente irresistible. Nosotros no tenemos mucha hambre como para hacer el desafío, pero nos hemos pedido este chuletón con patatas, patata asada, patatas normales, fritas, con salsitas y queso. Muy bien, acabamos de salir del restaurante. Pancita llena, corazón contento,
y bolsillo también contento, porque ha sido muy muy barato, o sea, mucho más barato de lo que nos esperábamos. Hemos pagado lo que vendría siendo 48 euros por la carne y dos bebidas, dos refrescos, pero con refil. Así que al final hemos pedido 6 vasos de Coca-Cola. Total, patatas, cuatro tipos de patatas con queso y eso diferente, 48 euros. Muy bien, recomendado. Ah, se me olvidaba decir que con propina incluida. Aquí, como sabéis, en Estados Unidos es costumbre y es casi obligatorio dejar propina. Nosotros en España, en Italia, no estamos acostumbrados, pero aquí sí hay que dejar propina. Y aquí te ponen un mínimo del 18% de propina. Hemos venido ahora a otro rancho muy, muy parecido al de esta mañana, de los Cadillacs. Ahora os lo voy a enseñar. El concepto del Slugbug Ranch es exactamente el mismo. Coches semienterrados que puedes venir a pintar. Aquí encontrarás modelos diferentes a los de Cadillac Ranch y para muchos este lugar podría incluso ser considerado mejor. Hay diferentes modelos. Estas parecen como limusinas y este en cambio parece como el de Volkswagen, nievito. A los viajeros que vengan, les dejamos esta ardua sentencia. Nosotros hemos quedado encantados y estamos ansiosos por lo que nos deparará el día de mañana. Síguenos en el canal para no perderte ninguna de nuestras aventuras.